Y ahora tenemos como primera presentación del panel de reactores al doctor Edwin Vázquez. Antes de seguir con el doctor Edwin Vázquez, olvidé excusar al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien se encuentra enfermo y por pena para nosotros, se ha excusado. Doctor Vázquez. Gracias. Quiero comenzar haciendo un recuento muy breve de cómo yo me involucré en este caso. Un 3 de octubre del 2003 estaba preparando mi clase de inmunología, era por la noche, y me topé con la carta de Rhodes, y obviamente pues me indigné. No me dio rabia, como dijo un autor, un periodista en la revista Science, simplemente pues me indigné. En mi búsqueda por internet aparecía cada rato el nombre de Pedro Aponte Vázquez, que me gustaría reconocer su presencia está aquí con nosotros, ya que Pedro Aponte Vázquez se había dedicado a investigar el caso de Cornelius Rhodes y había publicado un libro, Crónicas de un Encubrimiento, el cual ahora está actualizado bajo el libro The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhodes. Y de hecho, empecé a buscar a Pedro Aponte y no lo conocí, no conseguía por ningún lado. Y a través de un amigo, un tercero, pues me dio su número y lo conocí. Así que eso fue el 3 de octubre. Ya dos días después yo le había enviado la carta a la presidenta de la American Association for Cancer Research. Y como un testimonio del poder de la internet, como dos semanas después ya los periódicos estaban publicando primeras planas, recuerdo Primera Hora, y varios investigadores y académicos de Puerto Rico se habían involucrado, y de Puerto Rico y del exterior se habían involucrado en este proceso. Para noviembre el premio había sido suspendido y en abril pues fue eliminado. En este momento se llama el American Association for Cancer Research Award. No le han puesto algún nombre adicional. Así que la estrategia fue sencillamente una de agrupar, ¿verdad?, fuerzas y ejercer presión, y fue pues muy efectivo. Una de las cosas que a través de mis investigaciones salían a relucir era el hecho, o era más bien la pregunta de en esta admisión de asesinatos que hace Cornelius P. Rhodes, donde él dice claramente que mató 8 personas y le inyectó células cancerosas a varios más, pues una de las preguntas que surgen es, pero ¿para qué? Si él quería matar personas, simplemente los podía haber matado como mató a los otros 8. ¿Cuál era el propósito de inyectar células cancerosas? ¿Era un juego? ¿Era una diversión? ¿Había inyectado células cancerosas? Porque mucha gente lo puso en duda. Efectivamente, como dijo la doctora Ramírez de Arellano, pues sí, él siguió inyectando células cancerosas en Estados Unidos. De hecho, un artículo que él publicó con Chester Southern y Moore en 1957 en la revista Science habla de cómo se hacía esto. Así que, ¿por qué? La doctora Ramírez de Arellano hizo referencia a la teoría del germen, que estaba en su apogeo para esa fecha, y que en esencia lo que exponía era que las enfermedades tenían un origen, ¿verdad? Había que buscar el agente etiológico de estas enfermedades, y para aplicar esta teoría se usaban los postulados de un alemán, ¿verdad? Uno de los padres de la microbiología, Robert Koch, que ya para 1890 había establecido estos postulados, que me gustaría, los he parafraseado muy brevemente, mencionarlos. El primero dice que se debe aislar el microbio del animal enfermo, ¿verdad? El segundo dice que se debe cultivar de forma pura fuera del hospedero o del huésped. El tercero dice el microbio, se debe inyectar el microbio en animales sanos y duplicar la enfermedad. Y el cuarto, el organismo debe ser aislado del segundo animal. Así que le recuerdo la frase que Koch usó, donde se refería a nosotros como animales experimentales. Rhodes, gracias. En el libro Anti-Metabolites and Cancer, publicado por la American Association for the Advancement of Science en 1955, donde se presentaban 18 artículos que fueron presentados en un simposio en diciembre de 53 en Boston. Este libro fue editado por Cornelius Rhodes, y me gustaría leerle brevemente algo de lo que él escribe, que nos va a aclarar qué hacía él inyectando células cancerosas aquí en Puerto Rico. Muy brevemente dice, "Furthermore, new evidence now fulfills for the cancer cell the second of Koch's postulates." Y hace una breve descripción.
Y luego dice, cancer tissue from the patient Fernández. Esto es Nueva York. Y el apellido Fernández, así que posiblemente era, muy probablemente era otro boricua. But cancer tissue from the patient Fernández was grown by the conventional roller tube method for many weeks and through many subcultures. These cells, so long in glass and so many generations removed from the original, grew vigorously when reimplanted into the donor. Y dice, one must therefore concede that there can be no question, therefore, but that these are human cancer cells, and further, that they, when tested, were still characteristic biochemically insofar as the rules of transplantation hold of the particular individual concerned. Y salto. Dice luego, the neoplastic cells of man can then now be demonstrated in the lesions that cause can be grown in pure culture, que es el segundo postulado, and will, upon re-inoculation in man or animal, evoke the original disease. The postulates of Koch have been complied with in principle. Así que tenemos aquí la razón por la cual Rhodes estaba inyectándole células cancerosas a los pacientes. Claro, él estaba tratando de duplicar la enfermedad, ¿verdad? Él estaba tratando de lograr el tercer postulado. En reacción a algunos de los puntos que la doctora Ramírez Arellano trajo, tengo que señalar que, en mi opinión, lo que mueve al Albizu, sin embargo, a publicar la carta, más que un deseo de una oportunidad publicitaria, era la indignación, ¿verdad?, ante una confesión de asesinato que había hecho Rhodes en esta carta. En el libro de Pedro Aponte Vázquez, él establece como un punto convincente la gran probabilidad de que a Rhodes nunca le robaron. Él usa como argumento de que esa carta él la escribió con coraje, que era un chiste, porque le habían robado en el carro. Muy probablemente eso no sucedió. Y hay que señalar también que Beverly, a través de otras cartas, el gobernador demuestra que estaba en realidad participando en un whitewash, en un lavado de cara a Cornelius Rhodes en este proceso. Es interesante recalcar que la Asociación Médica en aquel momento pide un desagravio, por resaltarlo, por el insulto que perciben hacia la clase. Sin embargo, no dice nada sobre los asesinatos. También hay que señalar el hecho de que, aunque Rhodes hace una confesión clara de asesinatos, nunca se exhumaron los cadáveres como procedía. Y el hecho de que, a través de todos los escritos que se han hecho sobre el caso Rhodes, mucho del énfasis ha sido en el insulto, y se entiende, ¿verdad? Nos dicen de Lace, la gente más vaga que hay en el planeta, más bajo que los italianos, que en aquel momento no los tenían, no los apreciaban mucho. Pero no en la confesión del asesinato, de los asesinatos, o sea, en el genocidio. Así que eso me recuerda a aquella canción que decía, I shot the sheriff, but I didn't kill the deputy. Cuando Jay Katz produjo su informe, yo y otras personas le solicitamos a la Chief Operating Officer de la American Association for Cancer Research a que nos entregara copia del informe de Jay Katz. Se negaron. Hasta el día de hoy no se sabe el contenido de ese informe, así que eso se mantiene en la oscuridad. Douglas Starr escribió un artículo en Science anunciando la eliminación del premio. Y esta persona que entrevistó a Pedro Aponte Vázquez y me entrevistó a mí, recibió mucha documentación sobre el caso Rhodes. Entre los artículos que yo le envié estaban copias de los artículos publicados en Science y otras revistas donde Rhodes y sus colegas explican cómo inyectaron células cancerosas en pacientes en Estados Unidos. Increíblemente, en este artículo en Science, Douglas Starr dice lo siguiente: few people seriously believe that Rhodes injected patients with cancer cells. Así que me parece a mí un caso de irresponsabilidad periodística total. Y otro ejemplo más de un lavado de cara a un personaje que todavía mucha gente, desgraciadamente, ¿verdad?, admira y cuya confesión de asesinato pues permanece olvidada en la historia. Gracias.
Buenos días. Quiero comenzar por agradecer la oportunidad de participar de esta interesante discusión sobre la historia, la insólita historia de Cornelius P. Rhodes, magistralmente reseñada por la doctora Ramírez de Arellano. Mi participación va a estar dirigida, ¿verdad?, a enfocar esta historia desde el punto de vista de ética de investigación. Quiero que miren la caricatura, ¿verdad?, porque siempre me gusta enfatizar cuando hablo sobre ética de investigación, que las consideraciones éticas son tan importantes para el avance de la ciencia como lo es la rigurosidad del método científico, porque es lo que determina la confianza de la sociedad en los científicos. La próxima. Me parece a mí que a esta audiencia no es necesario convencerlos de que la investigación científica con seres humanos como sujetos es pertinente y es necesaria. Me parece que tampoco les tengo que convencer, ¿verdad?, de que el avance de la ciencia ni la búsqueda de conocimiento puede hacerse a expensas de los derechos ni de la dignidad de ningún ser humano. La cronología histórica, ¿verdad?, del desarrollo de la ética de investigación nos ha demostrado, como mencionó la doctora Ramírez de Arellano, que existen muchas páginas negras en los anales de investigación, ¿verdad? Y si nos fijamos en esta gráfica cronológica, pues tenemos que todo comienza, ¿verdad? La historia de Cornelius Rhodes se estuvo desarrollando cronológicamente paralela a cuando se estaba gestando el estudio de Tuskegee en los Estados Unidos, ¿verdad? Y esta gráfica lo que nos muestra es que han ocurrido eventos en la historia de la investigación que han sido fundamentales para señalarle a la sociedad la necesidad de establecer códigos de ética que de manera sistemática y rigurosa pudieran proteger a los participantes de investigación. La primera compilación de principios éticos para reglamentar la investigación con seres humanos y proteger a los participantes se conoce como el Código de Nuremberg. Y el Código de Nuremberg proviene de los veredictos de los juicios de Nuremberg a los que fueron sometidos los investigadores que torturaron a los prisioneros de los campos de concentración nazi. La próxima. El principio fundamental del Código de Nuremberg es que la participación voluntaria del sujeto es esencial. Ese código de ética también nos establece, ¿verdad?, que debe la investigación con seres humanos debe estar basado primero en datos recopilados de otros modelos, preferiblemente modelos animales, que el riesgo debe estar justificado por los beneficios, que solamente científicos cualificados deben llevar a cabo investigación, que el sufrimiento físico y mental se debe evitar y que cualquier proyecto de investigación donde se anticipe que pueda tener riesgo de muerte o de incapacidad severa no debe conducirse. Años más tarde, unos 20 años más tarde, la Asociación Médica Mundial emite lo que se conoce como la Declaración de Helsinki, que es una reinterpretación del Código de Nuremberg, pero entonces dirigido y aplicado a la investigación clínica, o sea, la investigación médica con fines terapéuticos. Y esta declaración de Helsinki es lo que sienta las bases para el proceso de evaluación por comités de ética o comités de IRB, como los conocemos hoy día. Para 1966, a pesar de que ya existían códigos de ética internacional, un anestesiólogo de apellido Bishop publica en el New England Journal of Medicine un repaso de literatura donde él dice que más de un 20% de los artículos que él revisó publicados en revistas arbitradas por pares tenían consideraciones éticas de importancia. Para 1972 se conoce, ¿verdad?, y se da a la luz pública las interioridades del famoso estudio de sífilis en la población negra, que se conoce también como el estudio de Tuskegee. Y esto, pues, como probablemente ustedes saben, es el ejemplo
más notorio de la violación de los derechos de una población vulnerable. El conocimiento público de esto genera, ¿verdad?, una incomodidad y una indignación en el pueblo norteamericano, lo que hace que se nombre una comisión por el presidente, que es la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos en Investigaciones Biomédicas y de Conducta. La tarea o la encomienda que tenía esta Comisión Nacional era identificar los principios éticos que regularan la investigación donde estuvieran involucrados seres humanos y, además, identificar la mejor manera de lograr que estos principios éticos fueran respetados. El informe de la comisión se conoce como el informe de Belmont y nos identifica, la próxima, tres principios éticos fundamentales. El primero es el principio de beneficencia. Este es un principio hipocrático, ¿verdad? Lo que nos dice es que la investigación no debe hacer daño. Y eso, pues, ¿cómo lo vamos a evaluar? Debemos estar seguros de que en la investigación los riesgos estén minimizados y los beneficios, ¿verdad?, estén maximizados. Que el diseño experimental proteja al participante y permita a la vez contestar la pregunta de investigación y generar datos que puedan poner a prueba la hipótesis. Y número tres, para cumplir con el principio ético de beneficencia, debe solamente conducir e investigación a aquellas personas que estén debidamente cualificadas para hacerlo. El segundo principio ético que nos identifica el informe de Belmont y que también estos tres principios éticos que les estoy mencionando han sido adoptados también como reglamentación internacional para proteger los sujetos de investigación, ¿verdad? El segundo es el de justicia y ese es uno que nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Y que no siempre nos gusta que se nos mantenga, ¿verdad? Y ese principio ético de justicia lo que nos dice es que los riesgos y los beneficios, ¿verdad?, las cargas, las molestias de la investigación, así como los beneficios, deben estar distribuidos equitativamente entre la población que se va a beneficiar de los hallazgos de esa investigación, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el reclutamiento y la selección de sujetos, los criterios de inclusión, exclusión, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, el otro principio ético que debe ser fundamental al conducir investigación con seres humanos es el principio de respeto por las personas, ¿verdad? Y este principio ético lo que nos dice es que los individuos deben ser considerados como entes autónomos, deben tener la capacidad de consentir, ¿verdad? Y además de eso, que aquellas personas o aquellos individuos cuya autonomía esté disminuida o esté afectada merecen consideraciones y protecciones adicionales. O sea, que los estudios con niños, poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas, los presos, etcétera, etcétera, merecen unas protecciones adicionales de lo que merece la población general. Y eso es lo que nos dice el principio ético de respeto por las personas, ¿verdad? Si analizamos la insólita historia de Cornelius P. Rhodes, ¿verdad?, con los tres principios éticos que les acabo de discutir, pues hemos escuchado, ¿verdad?, que se mataron 8 personas, se inyectaron células cancerosas en 4, ¿verdad? Y queremos saber, ¿verdad?, el principio de beneficencia. ¿Verdaderamente había datos que sustentaran eso que él estaba haciendo? ¿Verdaderamente cuál era el diseño experimental? Si verdaderamente el encargo que ellos tenían era estudiar la anemia, ¿verdad? Y últimamente, ¿cuáles eran las cualidades de ese investigador? ¿Graduado de Harvard? Sí, graduado de Harvard, era patólogo, tenía experiencia, pero mientras yo estuve haciendo research sobre la insólita historia, encontré que el técnico de laboratorio Baldoni, también bajo declaración jurada, él decía que Cornelius Rhodes ni siquiera limpiaba la jeringuilla entre pacientes. No la desinfectaba definitivamente, solamente una vez a la semana la lavaba con salina. O sea, qualification of the PI, beneficencia, ¿qué beneficencia tenía esta historia? Nos vamos al principio ahora de justicia. Hubo selección equitativa de sujetos. El cáncer es una enfermedad,
¿verdad? Que no solamente afecta a una población específica, es una enfermedad que afecta al mundo. ¿Por qué son los puertorriqueños los que tienen que recibir las células por primera vez? Luego, también tenemos conocimiento que el próximo grupo fueron los presos, también fueron los judíos. Uno de los ejemplos que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de la necesidad de revisión por IRB es un estudio en el Hospital de Enfermedades Crónicas de los judíos en Nueva York, donde se inyectaron células a personas con enfermedades crónicas, principalmente envejecientes judíos. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión e exclusión? Estamos hablando que estos investigadores estaban trabajando con personas anémicas, con personas infectadas de parásitos. Además de la anemia y del estrés de la parasitosis, le vamos a añadir el estrés del cáncer. ¿Cómo se reclutaron estos pacientes? ¿Había representatividad de la sociedad puertorriqueña o quiénes eran los participantes de ese estudio? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Y por último, sabemos que en esa época cáncer no era una prioridad de estudio en Puerto Rico. Para terminar, y esto es lo que más nos indigna, ¿verdad? El principio ético de respeto. ¿Fue voluntaria la participación de estos sujetos? Estas personas probablemente no sabían leer, alguien les leyó, alguien les dijo lo que iban a hacer, lo que iba a ocurrir. Si no sabían inglés, alguien les tradujo. ¿Se respetó el principio ético de respeto por las personas? ¿Se les informaron los riesgos y beneficios? Esas son preguntas que quedan sin contestar, pero son preguntas que tanto como el texto de la carta, que podemos ver aquí, ¿verdad?, nos llenan de indignación. Esa es la palabra la usó el doctor y la palabra la seguimos usando todos, nos llenan de indignación. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia muy personal como médico y como puertorriqueña. La primera vez que yo conocí el caso de Rhodes, que fue por los rayos gamma, pues obviamente me indigna, ¿verdad? Y me intriga y me hace buscar más información sobre Cornelius B. Rhodes. Y la primera vez que tuve la oportunidad de leer el texto de la carta, lo que trajo a mi mente fue un evento parecido que ocurrió en la época de los españoles, cuando un periodista y poeta español de apellido Palacios es desterrado a Puerto Rico y luego de 2 años en Puerto Rico regresa a España y publica en la prensa española un poema insultando a los puertorriqueños con un lenguaje bien parecido. Decía que en vez de Puerto Rico debiera llamarse Puerto Pobre porque son sucios, son negros, y utilizando mico para rimar con Puerto Rico nos sigue insultando. Y viene el médico puertorriqueño José Gualberto Padilla, poeta que se firmaba con el seudónimo del Caribe, y parafrasea ese poema y le contesta y reivindica al puertorriqueño. Pues yo estaba pensando esta mañana que tal vez el doctor aquí presente es nuestro Caribe, ¿verdad? Pero todavía me imagino y pienso que ustedes creen que esa carta se debe contestar. Y pensando que pues un poema es mucho más difícil de parafrasear porque hay que mantener una métrica y unas cosas, una epístola es fácil, ¿verdad? Para terminar, ¿la próxima? Sí, la próxima, por favor. Para terminar, quise dejarles con la versión de cómo le contestamos los puertorriqueños la carta a Cornelius Rhodes. Creo que no la tengo que leer. No. Estoy parafraseando la carta y le estoy poniendo lo que nosotros le contestaríamos. O sea, lo que nosotros necesitamos es buena salud pública y que la marejada que él quería que nos exterminara, lo que tiene que exterminar es a los médicos. Y Dusty, pues lo podemos traducir como sucio, ¿verdad? Que disfrutan el abusar y torturar a los seres humanos infortunados. Y eso es todo. Extraordinario y contundente todo esto. Este tema, con todas sus implicaciones históricas, éticas,
está abierto al público para preguntas y discusión. Licenciado. Probando. Bien, gracias. Muy interesante la conferencia de la doctora Ramírez de Arellano. Y yo lo que me viene a la mente es que la inteligencia y la moral son dos cosas distintas y andan por caminos distintos. Que nosotros lo que tenemos que hacer cuando llevamos a cabo cualquier función autoimpuesta o en el servicio de cualquier empresa o ente público es ver la forma en que mantenemos el concepto de la moral por encima, inclusive de la inteligencia, porque hay ocurrencias y hay ideas, y lo que va en contra de la moral son más ocurrencias que ideas. Y muchas veces debemos suprimir la inteligencia cuando se violan principios morales. Ahora, yo estoy de acuerdo sí con los códigos de ética. Yo creo que son muy necesarios. Pero de nada valen los códigos de ética, como de nada valen las leyes, si desde jóvenes a nosotros no se nos enseña lo que es la moral. Lo que vamos después a hacer es a darle la vuelta a la ética, o no hacerle caso. Y por eso es que hay tantas personas en las cárceles y tantas personas que llamamos inteligentes, porque lo son, como este coloso de Rodas. Pero sin embargo, pues tenían otros principios por el suelo. Yo creo que esto obedece, en el caso del coloso de Rodas, a una situación que estamos viendo aquí en Puerto Rico cada vez más. Y es que la educación no es tanto educar, educatio onis, sino que hay algo detrás o más profundo o antes del proceso de instrucción de los pueblos, y es educar verdaderamente en los principios morales, y eso se da en las casas cuando los niños nacen, porque el que no respeta a sus padres no respeta luego al profesor y al maestro, y el que no respeta al maestro luego no respeta al policía, y el que no respeta al policía luego no respeta a la autoridad del Estado. Yo creo que nuestra sociedad está muy, muy dañada en los comienzos, y a ello llamo también a los educadores a que se den cuenta que el maestro de primer grado no es el que menos dinero debe de ganar, es el que más dinero debe de ganar y el que mejor preparado debe estar. No es en la universidad que ya nos enseña a leer la Ilíada, que nosotros ya casi todos, cuando llegamos a esa edad, la podemos leer y la podemos interpretar a nuestra manera, porque en fin de cuentas todo el mundo interpreta las cosas a su manera. Nosotros tenemos un sistema que está todo al revés. Lo que debemos hacer, sí, enseñar a que se creen y que se divulguen códigos de ética, pero el problema tiene que ir un poquito más atrás. Y aquí nosotros hemos visto con el coloso de Rodas algo, y hemos mencionado a don Pedro, que acusaba que había unas instituciones que lo estaban irradiando. Todavía no se sabe qué fue lo que sucedió. Se quedó también otra vez oculto. Aquí han venido, y esto no tiene nada que ver con la política. Claro, en ese caso se sabe que todos los gobernantes eran norteamericanos, nombrados por el gobierno norteamericano, y que había una necesidad del whitewash, de que hemos hablado, que está muy bien traída la palabra. Pero no tiene nada que ver con política. Aquí han venido muchos americanos, como el doctor Ashford, que han hecho una gran aportación al país. Vamos a coger las cosas por donde son y vamos a dejar la política un poquito aparte. Quizás los políticos que se encarguen de la política, pero vamos a hablarle la realidad. Y vamos a ver cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que esa educación comience donde verdaderamente tiene que comenzar. Estamos viendo el frosting, si está bonito. Nos damos cuenta que debajo del bizcocho es lo que nos sirve. Gracias. Gracias, licenciado Morales. ¿Algún otro comentario? Doctor. Doctor Albán Vélez. Yo soy profesor de Escuela de Medicina Dental. Llevo 41 años allí enseñando. Y pues tengo que felicitar a la doctora Ramírez de Arellano por tan elocuente presentación y a los panelistas. No podemos tapar el cielo con la mano. O sea, el analfabetismo cultural de Puerto Rico está todavía de hace 100 años. Un pueblo que se tira a las calles a vitorear a Tito Trinidad. ¡Tito! Pero son millares de personas a vitorear a esa cosa que yo no quisiera que un hijo mío emulara. ¡Nunca! Esto nosotros estamos emulando. O sea, ¿a dónde vamos a llegar si todavía tenemos
una al alfabetismo cultural, que no nos va a quitar nadie, como decía el presidente del Ateneo, es la parte de educación la que tenemos que regar. Si no atendemos esa parte, no vamos a llegar a ningún sitio. Por favor, muchas gracias. Gracias, doctor. La doctora Sandra Fábregas. Gracias, doctor Justi, que ha estado corriendo por todos lados. Bueno, antes que nada, felicitar a la doctora Anel Ramírez de Arellano, porque yo creo que en esta tercera cumbre ha encarnado el perfil de ese historiador riguroso y versátil que no sé cómo, pero logró incorporar como 5 disciplinas de las que yo pude contar. Así, por ese lado, y a los reactores que muy bien seleccionados están, y una pena que no termine el trío del doctor Eduardo Rodríguez, que yo sé que hubiese hecho también una buena reacción, y me voy a atribuir un poco parte quizás de lo que él hubiese podido decir desde su capacidad de historiador y clínico, y en mi caso pues yo soy eticista. Creo que ese insólito caso del doctor Rhodes no hubiese llegado a los 70 años de vigencia si hubiesen existido, ¿verdad?, disciplinas de reciente desarrollo, como son las ciencias de la comunicación, que se desarrollan luego de los años 50, ¿verdad?, con Berlo, con el doctor David Berlo, teórico de la comunicación, y la década de los 70, que trae la llamada disciplina de la bioética, y que yo sé que muchos de la audiencia pues, han estado bien involucrados, y estoy mirando las caras, en el campo de la bioética, y elementos como una comisión de bioética o comité de ética hospitalario, que ya son prácticamente compulsorios en los hospitales a partir de la década de los 80, pues hubiesen minimizado toda esa controversia que realmente es una novela, ¿verdad? Sale una novela fácilmente, una película, mi mente corrió grandemente. Así que yo no sé si le dirán como a Fidel Castro que la historia lo absolverá, ¿verdad? Porque tampoco, como bien dice el señor Eduardo, por presidente del Ateneo, la moral va por encima de la inteligencia, y algo también muy sabio que él dijo, y lo estudian los eticistas, es que ningún código de ética funciona si no se parte de una conciencia o una sensibilidad ética. Y por ahí yo sé que el doctor Giraud pudiera decir muchas cosas más con toda esta gesta que estamos tratando de hacer en la Escuela de Medicina, de volver a incorporar el profesionalismo, ¿verdad?, en la práctica médica. Gracias a Dios pues tenemos modelos todavía que podemos emular. Pero nada, el estado de situación, definitivamente el caso doctor Cornelius Rhodes, nos ilustra muy concretamente lo que era el estado de situación y para las cosas que se prestaba quizás la medicina en ausencia de herramientas, de disciplinas que, como mencioné al principio, son de reciente desarrollo, como es la comunicación en salud y la bioética. Esos son mis comentarios. Gracias. Gracias, doctora Fábrega. Antes de pasar el micrófono nuevamente a la próxima persona que pidió participación, quiero señalar un hecho, y es que la presentación de la doctora Ramírez de Arellano obedeció a una sugerencia muy sabia que nos hizo la doctora Silvia Rabionet, que fue la persona que nos contactó para traerla felizmente a dar la conferencia magistral. En cuanto me enteré del tema, yo tenía algún conocimiento pues bastante superficial, me di a la tarea de conseguir más información, y hay un libro sobre esta historia. Desafortunadamente no lo encontré aquí en Puerto Rico, tuve que pedirlo a Estados Unidos, me llegó, y el autor de ese libro se encuentra aquí con nosotros, que es el señor Pedro Aponte Vázquez, que me pidió el uso de la palabra. Estoy muy contento de saber que este asunto del doctor Rhodes ha llegado
a un lugar como es la Escuela de Medicina y la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico, porque cuidado que traté de que se interesaran en el pueblo de Puerto Rico completo. E inclusive tenía yo el interés, cuando publiqué esto por primera vez, en el 1982, con un ensayo que publicó el Colegio de Abogados de Puerto Rico, titulado Necator Americanus, que todavía había probabilidad de que hubiera familiares de las víctimas o de las presuntas víctimas que pudieran presentar algún pleito. Y desgraciadamente eso no tampoco sucedió. Ha habido algunos detalles que a mí me hubiera gustado que que la doctora Ramírez hubiera incluido, pero quizás también por la extensión por la limitación del tiempo, ¿verdad? No cabía eso. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para poner en la mente de ustedes una preocupación con relación al caso Rhodes y al prócer don Pedro Albizu Campos. Y es que yo he llegado a la conclusión como estudioso de este caso y de las denuncias que don Pedro hizo sobre las torturas que él estimaba que estaba siendo sometido, que he llegado a la conclusión de que Rhodes fue el autor intelectual, o puede haber sido el autor intelectual, de esas torturas que don Pedro denunció que estaba sufriendo en la cárcel de la Princesa. Y un detalle que de los que debió salir a mi juicio es el de que el doctor Rhodes fue asesor médico de la Comisión de Energía Atómica, que también formó parte de un comité que se ocupaba de la distribución de isótopos radioactivos y que tenía una gran enemistad con Albizu por lo que había sucedido, porque Albizu lo había expuesto. Y él había sufrido mucho por consecuencia de esa exposición que hizo Albizu. Y que esa exposición que Albizu hizo, la hizo porque era su deber como ser humano. No fue como un político, porque ese fue uno de los argumentos que se utilizaron en aquella época para desprestigiar la denuncia. Desprestigiar al mensajero y la denuncia pierde todo su valor. Y eso es una de las cosas que hay que acabar. Hay que buscar todas las oportunidades posibles para que esas cosas no se sigan repitiendo en la literatura. El otro detalle era sobre lo de robo. Efectivamente, hay una declaración jurada de un empleado de la Art Day Company, donde se celebró una fiesta a la cual Albizu asistió, perdón, ojalá habrá asistido, a la cual el doctor Rhodes asistió, y ese encargado de la planta esta hizo una declaración jurada donde decía que allí no había habido ningún robo, que a él no le habían hurtado ninguna propiedad de su carro, que él había llegado allí a tal hora, que había estado, que bailó dos o tres piezas con la persona que lo invitó, que fue doña Celia Núñez de Bonque, y que se había ido tranquilo, pues, poco tiempo después, se había ido. Es decir, que esto fue otro parte de los trucos de Rhodes para quitarle importancia a su confesión de asesinato. También la segunda carta esta fue destruida. El mismo gobernador dice en una de esas cartas que sí, que se destruyó esa otra carta, pero que posiblemente el fiscal la destruyó. Es decir, el propio gobernador está hablando de destrucción de evidencia. De modo que yo los invito a que se interesen mucho más en el tema que ha traído la doctora Ramírez Arellano y que se procuren seguir divulgando estos casos para que más gente se interesen y más gente esté al tanto de lo que sucedió. Muchas gracias. Muchas personas, de acuerdo a mi memoria, la secuencia la tiene nuestro pasado asesor y distinguido en la cumbre pasada, el doctor José Rigau. Buenas tardes.
Buenos días y muchas gracias a los organizadores. Yo quería resaltar que no se puede exonerar la actitud de Rhodes dentro de la historia de los procedimientos experimentales con seres humanos, porque ya desde 1900, cuando Walter Reed, la comisión dirigida por Walter Reed, conduce experimentación en La Habana para exponer personas a distintos factores que en aquel momento se discutía cuál era el que producía fiebre amarilla, sus hojas de consentimiento informado se utilizan todavía como modelo de cuán abarcador era la preocupación por la protección de la autonomía de ese participante en el estudio. Así que hay que tener en cuenta, número uno, que ya desde 1900 y en instituciones importantes y muy visibles se estaba utilizando la idea de que era necesario un consentimiento informado detallado. Que en la sociedad del momento eso no llegara a todos los participantes de los estudios es campo de investigación, porque por aquí entran entonces las fracturas de nacionalidad, raza, clase, que hacen que alguna gente se deba proteger más que otra o se deba respetar más que otra. Yo sugeriría para futuros investigadores de este tema el entrar en el análisis de los estudios de Rhodes y de la comisión Rockefeller y de las comisiones de ese momento. No solo el análisis de la carta, que es tan debatible su motivación y la veracidad de su contenido, sino lo que se publicó como resultado de las investigaciones aquí, a ver qué dice, de qué se le planteó a los participantes y también visto dentro del contexto de qué era la rutina en Fundación Rockefeller y en otras instituciones y en otros estudios que se estuvieran haciendo en Estados Unidos y en Puerto Rico o en zonas así dependientes donde podía haber la posibilidad de mala comunicación o de asumir más control sobre el voluntario de lo que fuera correcto. Gracias. Gracias, doctor Rigau. Y como estamos entre historiadores, voy a cederle el micrófono al doctor Humberto García Muñiz, conocido historiador. Buenos días a todos. Excelente conferencia. Quiero felicitar a la doctora y a los rectores. La pregunta mía va dirigida más que nada a la cuestión de la Fundación Rockefeller. Yo quisiera saber, como ya la fundación para esta época tenía unas cuantas décadas, ¿no?, si había un precedente que se hubiera dado, no tan escandaloso como el de Puerto Rico, pero en Cuba, Panamá, etcétera, con otros casos, con otras enfermedades. Y segundo, si había un código de ética para los 30 que la fundación misma tuviera, que no se aplicó, o que no se consideró, y si ella tuvo acceso a toda la documentación interna de la fundación en sí, porque yo encuentro increíble que la fundación no hubiera hecho una evaluación de todo el experimento en sí, de todo lo que él comenta, y hubiera llegado a unas conclusiones. Gracias. Del recinto universitario de Mayagüez, el doctor Luis Avilés tiene una pregunta. Si hay otras preguntas también, las recogemos para que entonces haya una reacción de la doctora Ramírez de Arellano o de los panelistas. Gracias. Saludos. A mí me llama la atención de esta presentación que uno de los temas recurrentes es cómo se silencia la historia. Y si por un lado hubo un silencio oficial de la historia, por otro lado, culturalmente los puertorriqueños estuvimos negándonos a ese silencio. Y a través de parodias, a través de programas, a través de publicaciones no científicas, publicaciones no necesariamente académicas, se estuvo manteniendo esa historia. A mí me parece interesante resaltar junto con ese punto, y ya que hablaron sobre las cuestiones éticas y el respeto,
Yo creo que nosotros los puertorriqueños en este sentido, y esta es la pregunta que tengo, nos tardamos demasiado tiempo en contestar esta situación. ¿Acaso no es que hemos sido demasiado respetuosos? Así es que tengo dos preguntas concretas. Primero, ¿por qué nos tardamos tanto en cuestionar y en tomar iniciativas sobre este asunto, sobre todo a nivel profesional? La iniciativa del doctor Edwin Vázquez es absolutamente extraordinaria, pero fue una iniciativa individual. ¿Qué pasó con las asociaciones profesionales o con las propias escuelas de medicina y salud pública que no reaccionaron, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué nos dice esto de nuestra educación? ¿Acaso las escuelas nos están educando para ser demasiado respetuosos? ¿No sería mejor que nos educaran para ser un poco irreverentes? ¿Alguien más tenía una pregunta antes de pasar a la respuesta de la del doctor Avilés? El doctor Cordero. A ver, entonces vamos a pasar a las respuestas, la doctora Ramírez de Arellano o los reactores. Por favor, el micrófono. Sí, cómo no. Yo respondería a la segunda pregunta, más bien, yo creo que sí, nuestro sistema de educación propende a ese respeto que no lleva al escepticismo, por ejemplo, y al cuestionar la figura de autoridad. Así que en ese sentido, sí, me parece que hay que meter en el currículo, a través de todo el currículo, un poco más de irreverencia. De irreverencia. Yo decía que alguien se refería a mi actitud como una de rabia, y fue este señor Douglas Starr que decía que yo, cuando leí la carta, I became enraged. A mí no me dio una rabieta. A mí lo que me dio fue indignación, porque una rabieta es una reacción a lo loco, ¿verdad? Una pataleta, mientras que indignación es una reacción enfocada, ¿verdad? Y pues en ese sentido sí estoy completamente de acuerdo. Así que no sabría contestar por qué nos tardamos tanto en reaccionar. No, porque de hecho en mi estudio yo encontré, por ejemplo, que en los años 50 Puerto Rico fue utilizado en un proyecto del Departamento de Energía, se llama el Proyecto Sunshine, donde a través del mundo pues robaron cadáveres o partes de esto. Y aquí desde la Escuela de Medicina Tropical se robaron cadáveres y partes de esto, y tengo los documentos para así probarlo. Y que en el antiguo hospital de veteranos se llevaron a cabo estudios con yodo radioactivo con dosis letales que resultaron precisamente en la muerte de algunos pacientes. Son investigaciones que están llevándose a cabo. Pero eso pues lo descubrí yo por accidente. Bien, así que, desgraciadamente, muchas otras cosas han sucedido. Yo quería comentar al comentario del doctor Avilés sobre que sí, nos hemos educado para ser demasiado respetuosos. A mí lo que me chocó no tanto fue el respeto que motivó el silencio, sino que cada cual particularizó su interés y dijo, yo voy a dar la pelea por este aspecto y lo demás que resuelvan. O sea, los médicos, porque fue un insulto a la clase médica, el hospital por proteger lo suyo, el gobierno porque había dinero de la Rockefeller envuelto y no quería perjudicar las otras actividades. O sea, que cada cual, por las razones que fueran, particularizó el issue y se limitó a dar la batalla por ese aspecto. Entonces se perdió de vista cualquier intento de solidaridad entre grupos y que esto era un insulto y una confesión de asesinato bastante crasa. Sí. El segundo privilegio. Yo creo, igual que la doctora, se particularizaron los intereses. Pero yo creo que tenemos que retrotraernos a la época en que esto sucede para no aplicar lo que hoy haríamos, porque sería anacrónico. Tenemos que recordar, y la doctora lo dijo, o alguien lo mencionó, la palabra whitewash, y yo lo hice hincapié. En aquel entonces el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos, todas las autoridades eran nombradas por los Estados Unidos. Y aquí no había quien se levantara
porque le costaba el cargo, número uno, y número dos, porque la mayor parte de ellos eran adeptos, todavía ya nacía en nosotros la pelea esta que no acabamos de decidirnos, y habían ya bandos establecidos, y los bandos que estaban en el poder eran los bandos que no iban a levantar ningún huracán ni ninguna tormenta sobre esta tontería de este coloso de Rodas. Que yo más coloso de Rodas diría que es un doctor Fausto, que debe estar ahora pues haciendo sabe Dios qué cosa en el infierno. Pero bueno, eso es aparte. A lo que voy, no podemos en aquel entonces pensar de que pudiéramos haber hecho lo que hacemos hoy y que hoy todavía tampoco hacemos. En aquel entonces lo hacíamos menos. ¿Ah? Ahora, lo que es importante también darnos cuenta de lo que había sucedido aquel entonces, para que ustedes vean dónde estaba la fuerza del poder, es un detalle que estamos pasando por alto, y es el detalle de Fiscalía, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal dice que no hay prueba, no hay evidencia, eso no lo determina el Ministerio Fiscal, eso lo determina un juez o un jurado. El Ministerio Fiscal, para entrar a meter algo de derecho en eso, porque es necesario hacerlo, solamente determina si hay prueba suficiente para llevar a un juez para que el juez determine causa probable. Y eso es un mínimo de evidencia. Y haber una persona dicho que cometió un asesinato, no sé qué más evidencia podía haber para llevar un caso al Ministerio Público. Así que ahí vemos claramente cómo es que se mapucha un caso, para no utilizar la palabra whitewash, que ya lo hemos utilizado mucho. Ahí lo vemos claramente. El Ministerio Público todo lo que tiene que hacer es evaluar la prueba que tiene ante sí, para ver si es suficiente para someterla a un juez, para que un juez determine si hay causa probable. Yo digo que yo maté a tres, el que no me lleve, el juez fiscal que no me lleva al tribunal hoy día, lo votan al otro día. Pero eso era lo que sucedía en aquel entonces. O sea, tenemos que juzgar lo que sucedió en aquel entonces, según lo que eran las personas en aquel entonces, quienes controlaban la política, quienes controlaban los cargos públicos. Por eso es que es necesario lo que dijo Roberto, de que hay que echar para adelante estas investigaciones y seguirle sacando para afuera. De que pasaron, pero seguir sacando para afuera, para que se escriba verdaderamente cómo fue que se fue evolucionando la historia nuestra y hasta dónde hemos llegado. Yo quisiera añadir brevemente sobre los códigos de ética, que lo que Cornelius Rhodes confesó, para lo que él confesó, no hace falta ningún código de ética. Él confesó asesinatos e intentos de asesinato. Y eso está hasta en los mandamientos, uno de ellos no matar. O sea, está claro que matar personas, pues está, no es necesario que esté escrito en un papel. El doctor Garrido Morales fue quien hizo los interrogatorios, no fue el fiscal. El doctor Garrido, que había curado, cuya madre de Rosa había curado, era quien estaba investigando el caso, no era un fiscal. No estoy refiriéndome a lo que usted acaba de decir, que es muy correcto. Lo que estoy es agregando a que no solamente estuvo mal el fiscal en ese sentido, sino que estuvo tan mal que él no hizo la investigación. Tenía a Pablo Morales Otero, que fue otro político, y a Garrido. Entonces Pablo Morales estaría sentado por allí para decir que había otro, que es perito, que no eran peritos, eran médicos. Pero en lo que estaba, el perito ahí es un fiscal. Aquí cuando se mata a alguien, ¿no va un médico a llevar el caso? El médico puede asesorar, en todo caso, pero no es quien conduce a los interrogatorios. Y eso fue lo que pasó. Y en cuanto a la tardanza, tiene que ver con que tenemos al colonizador alojado en la conciencia. Y, como señalaba este licenciado Morales, pues uno tiene esa actitud que le existe todavía, pero que en aquella época sería una barbaridad. Hacía solamente 34 años que nos habían invadido, que habían bombardeado a San Juan los americanos. Por lo tanto, había que tener esas deferencias para con el extranjero, sobre todo con el extranjero norteamericano.
Sí. Había solamente una pregunta sin contestar. La doctora Iris Ortiz nos las va a contestar y e inmediato tenemos que recesar para ir al almuerzo y retornar a tiempo esta tarde, que también promete ser muy interesante. Bueno, el doctor Justi me dice que había una persona que quería saber si ese tipo de investigación en la época de doctor Rhodes se evaluó por algún comité de ética. Eso es lo que entiendo que él me dice. Pues formalmente la legislación federal, que es lo que aplica a Puerto Rico, ¿verdad?, empieza a mandar o a reglamentar por ley de que las investigaciones sean revisadas por comités de ética o por pares desde los 60, ¿verdad? Específicamente para el 62-64, el cirujano general, respondiendo a unas recomendaciones de una comisión de los Institutos Nacionales de Salud, recomienda que toda investigación que se lleve a cabo con fondos federales se revise por comités de pares. Luego del artículo de Beecher, que fue el que les mencioné para 1966, es que sale entonces ya ley específica donde regula que tiene que ser revisado por comités de ética, que no solamente pares, sino que tiene que haber también representantes de la comunidad no científica entre el comité que revise las investigaciones antes de que éstas sean llevadas a cabo. Pero como vemos, ya es después de la segunda mitad del siglo. Muchas gracias. Yo quisiera que tuviésemos más tiempo para seguir interactuando, pero es que estamos excedidos por 10 minutitos. Durante el almuerzo, como todos van a entrar juntos, pues se pueden dirigir a las personas a las que quieran formularle preguntitas y entonces ahí satisfacer esa curiosidad. Voy, por favor, a dar un reconocimiento primero a los ponentes y luego a la conferenciante magistral antes de retirarnos. Por favor, Edwin, si eres tan amable. Se trata del cartel en Canvas de la segunda cumbre. Entonces, a la doctora Iris Ortiz, que es de nuestra casa, vamos a hacer la entrega también tanto de la medalla conmemorativa como del cartel. A Edwin también le vamos a dar una medallita. Entonces, finalmente, por favor, a la doctora Anet Ramírez de Arellano, si eres tan amable. Como la medalla conmemorativa, ya ella tiene una pequeña colección porque no ha cesado de participar con nosotros, vamos a hacerle entrega de este regalito. Muchas gracias. No me van a y el cartel también, por supuesto. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y vamos.